Hola mi gente, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a ayudar a preparar un delicioso bistec a la mexicana. Van a ver qué delicioso nos va a quedar y con pocos ingredientes. Para esto les presento lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar medio kilo de carne de res. Por lo regular pidan de pierna porque considero que es la más blandita. Vamos a necesitar 3 chiles jalapeños, 3 pimientos morrón, media cebolla mediana, un diente de ajo, pimienta molida, 6 jitomates chicos, aceite el necesario, sal la necesaria. Bueno pues mi gente bella, lo primero que tenemos que hacer, vamos a partir la carne. Ya que la tengo perfectamente lavada, ya está muy limpia. Lo que vamos a hacer, la vamos a cortar. Yo lo voy a hacer de esta manera. Lo voy a hacer en pedazos pequeños. Miren. En realidad mi carne está muy blandita, lo puedo hacer con las manos, miren. Van a ser pedacitos muy pequeñitos. De esa manera, pero también lo pueden hacer a su gusto, ¿eh? Pueden ser más grandecitos, medianos, cada quien a su manera. Yo los voy a hacer muy chiquitos. Es así como debe quedar la carne, en pedazos muy chiquitos. Ahora sí, vamos a salpimentarla. Le vamos a poner poquita sal. Acuérdense que la sal es a su gusto, ¿eh? Depende como ustedes coman. Tienen que ir tanteándole. También le vamos a poner pimienta molida. Si no la tuvieras al alcance, puedes triturar unas 7 pimientitas de esas gorditas y listo, ¿eh? Los moles en el molcajete y listo. En esta ocasión yo voy a ponerle pimienta molida. Más o menos como 2 cucharadas soperas de pimienta. Vamos a mover aquí para que vaya salpimentándose. Vaya tomando ese saborcito desde un principio. Y es así como debe de quedar y la vamos a reservar. Bueno pues mi gente hermosa, en lo que está reposando la carne, vamos a rebanar los vegetales. Los vamos a partir. Lo voy a abrir por la mitad y le vamos a quitar todo lo que tiene la semillita. Bueno, en realidad no tiene mucha, pero se lo tenemos que retirar. Le quitamos también el piquito. Ahora sí, lo vamos a hacer en tiritas, en tiras, de esa manera. Bueno pues mi gente hermosa, es así como debe quedar el pimiento. Ahora sí, vamos a rebanar los chiles jalapeños. Yo en esta ocasión le voy a quitar la semillita porque no quiero que mis bisteces piquen mucho. Pero si tú se los quieres dejar adelante, se los puedes dejar si los quieres un poquito más picositos. Ya que lo tenemos partido y sin semillita, lo vamos a partir también en tiritas, ¿eh? Lo vamos a rebanar en tiras, igual que el pimiento. Así de esta manera, amigos. Ahora sí le tocó el turno a la cebolla, es media cebolla mediana. Le vamos a quitar las orillitas y las vamos a rebanar así. Rebanadas pequeñas o gruesitas, como tú las quieras. Yo lo voy a hacer de esta manera. De una vez remando el ajo, también es un dientito de ajo nada más. Eso lo voy a hacer en pedazos muy pequeñitos para que también le dé mucho sabor a estos bisteces a la mexicana, bisteces rancheros. Van a ver qué deliciosos nos van a quedar. Y es así como debe quedar el ajo y la cebolla. Ahora sí, vamos a remandar el jitomate. Yo voy a hacer rebanadas un poquito grasitas para que no se pierda a la hora de que se esté cociendo. Que se vean los pedacitos de jitomate. Miren, es así como van a quedar. Bueno pues mi gente hermosa, ya que tenemos todo rebanado, todos los vegetales, ¿verdad? Y también la carne ya está sazonada. Vamos a poner una cacerola o una cazuela. Yo le voy a agregar un poquito de aceite. Utiliza la marca que tú prefieras. Más o menos van a ser unas 2 cucharadas soperas de aceite. Vamos a dejar que se caliente un poquito para que le vaciemos la carne. Ya se calentó el aceite. Ya le vamos a poner la carne. Ya, ¿verdad? Bien sazonada. Con la pimienta y la sal. La vamos a mover inmediatamente
y aquí la vamos a dejar en la cazuela o cacerola. Vamos a taparla muy bien para que salga, para que la carne se cose con su propio jugo. La tapamos y vamos a mover de vez en cuando. Bueno, pues mi gente hermosa, después de media hora, ya mi carne se le ha sacado todo el agua. Ya se empezó a freír. Como pueden ver, ya se empezó a freír. No la voy a dejar muy frita, nada más, media frita. Ya se le ha secado el agua a mi carne, ya se empezó a freír. No la voy a dejar muy frita. Ya es el momento que le agreguemos todos los vegetales, que es la cebolla, el ajo, el pimiento y el jitomate. Y lo hacemos de esta manera. Movemos inmediatamente para que se vayan integrando todos los sabores. Y aquí lo vamos a tener, yo creo, otros 15 minutos. También le agregamos el jitomate. Todos los vegetales en ese momento. Porque no le voy a poner agua, ¿eh? La única agua que va a llevar a sus bisteces es el agua del jitomate, nada más. Bueno, pues mi gente bella, después de 15 minutos en lo que le pusimos los vegetales, ya mis bisteces a la mexicana han quedado de esa manera, mira. Se los voy a mostrar, miren cómo quedan. Miren, qué deliciosos se ven. Estos no son como los tradicionales bisteces, ese se cose con el puro jugo del jitomate y de los demás vegetales. Miren cómo ha quedado. Ahora sí, nos vemos en la probadera. Bueno, pues mi gente hermosa, llegó el momento más esperado. Nos ganó la oscuridad porque cociné en el fogón. Pero no quiere decir que no pasa nada. Vamos a probar este delicioso bisteces a la mexicana. Miren cómo han quedado. Se los voy a mostrar. Aquí me voy a hacer un pequeño taco. Para que vean cómo quedó. Vamos a probar estos deliciosos bisteces a la mexicana. A ver qué tal, a ver cómo nos quedó. Súper delicioso. De verdad, quedó la carne muy blandita. Todos los vegetales integraron. De verdad que quedó de maravilla. Se los recomiendo para que lo hagan en casa. Para que disfruten de este delicioso platillo sencillo y rápido. También te invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Que le den like a este video y que lo compartan. Y nos vemos hasta la próxima. Delicioso.